Molt bona nit i benvinguts al programa de Bou per la Vila. Després d'este paronet que han tingut en aquestes fetges navidenyes ja també ja passades, en primer lloc, donar-vos el bon any per a tots, perquè com tots sabeu, antes d'acabar any ens van despedir, però no havíem encara retomat la emissió del que eren els programes de Bou per la Vila i avui bueno, pues, vos desitge bueno, pues, un any replè de bou, sobretot, però també de salut, no? Per a gaudir-los i disfrutar-los. I com dia, retomem el programa i demanar l'ausència de la nostra companya Patrícia, que sí que la setmana que ve ja estaran tots nosaltres, però bueno, pues, avui per temes personals no ha pogut estar així en nosaltres, així el programa de Bou per la Vila. Però aquesta nit ens acompanyen convidats que per a mi és un luxe i un gust tindre'ls, perquè a part de considerar-los pues, bueno, pues, grans aficionats, també es considera amics, i ells venen des del poble de la Vall. Ells són els membres de l'Associació Cultural Gastronòmica Taurina L'Alternativa. En primer lloc, us presenta Antonio Arnau. Hola, bona nit, com estàs? Bona nit, i també a Toni Bernal. Toni, bona nit. Bona nit, Roberto. Bueno, conforme dia, a part de considerar-vos grandíssims aficionats, donar-vos l'enhorabona per aquesta grandíssima penya i associació que teniu, sobretot també grans amics, no? Perquè sempre que ens juntem en els bous, sempre xerrem, tenim aquesta xerraeta de bons amics i de bon comentari taurinament. Però bueno, aquesta nit que vos tinc així, un any més, donar-vos les gràcies per haver vingut, per a xerrar moltíssimes coses, perquè el primer de tot, n'hi ha que donar-vos també l'enhorabona, perquè bueno, pues en este any 2018 la solta d'eixe bou de la ramaderia de Juan Pedro Domé, com ja és un tòpic en la vostra penya, per aquesta grandíssima amistat que teniu en el ramader, bueno, pues ha culminat un any brillant, no? Després d'emportar-se tots els triomfos del poble quasi de la Vall, diguem així, perquè bueno, pues ha estat nominat tant a presentació com a joc, bueno, el més complet, i evidentment han sigut otorgat tot i ser infinitats de reconeixements de distintes associacions i premis molt importants, entre un de tants, el que aquesta nit ens acompanya en la taula, que és aquest trofeu tan important i tan cotitzat en el poble de la Vall, no? Aixina? Aixina és. El bou, mocito, número 125, de la ramaderia de Juan Pedro Domecq. En la Vall hi ha distintes associacions. Este trofeu és, diguem, el més important, és el que diuen el bou del poble, perquè és el trofeu, el bou més complet, el que ha una presentació i joc. I és molt difícil que totes les associacions restants coincidisquen en donar el bou complet al mateix, i enguany ha coincidit les tres associacions, l'Associació de la Premsa, l'Associació Cultural Taurina Tauromàquia i este, que és el més important, el trofeu, que és el de la Federació de Festes de la Vall, que és dels 80 i tants bous serrils que s'han fet de la Vall, 86 o 85, pues el més complet. També ha guanyat, també, a més, un prèmit que només el dona la Federació de Festes, a la millor eixida dels 85 també ha sigut la millor eixida, i el bou ha estat nominat a joc, a presentació. A més, no poden donar-li ni associació que no repeteix prèmit. Entonces, si te donen a complet, que és el més important, ja no entres a guanyar el premi de joc o el premi de presentació, no? Entonces, i estem pues, contents, no? Contentíssims. Un any redó, com es diu. Despoques bous que farem, no? Però, i el bou este pues, té una història, com tu has dit antes, pues, per l'amistat que tenim en Juan Pedro i en Emilio el Majoral i en tots els que estan allà en la ganaderia, per este bou ara farà quasi un any, va ser sobretot en febrer, Juan Pedro i Emilio van mirar ja les camaes i van mirar els bous que podien anar així i anar allà, i entonces me va tocar Emilio i me diu: te voy a enviar una foto de un toro que si te gusta es para vosotros ya. I me van enviar ja la foto en febrer de Bocito, però en febrer Bocito no podia ensenyar-lo jo a ningú, perquè bo no podia ensenyar-lo a ningú de la penya, perquè bo no estava fet. Entonces jo li vaig dir: pues mira, a mi sí que me gusta, se lo diré a Toni, que és l'únic que puedo más hablar, i si li gusta a ell també, pues ja, pues el toro, ja tenemos uno. Pues díselo a Toni, però no se lo digues a nadie más, porque ese toro no se puede enseñar, però jo, total, que lo vaig dir a Toni, i a Toni pues va dir: sí, pues ja en tenim un de bou.
I va ser molt bonic perquè quan va ser el viatge que vau anar? Pues a la primera setmana de març, nosaltres fem tots els anys, ahir el teniu, el Mocito, la primera setmana de març nosaltres, o entre finals de febrer i març, solem fer un viatge. Que no és el viatge que ens ensenyes vos definitivament i tal, i el vam veure i clar, el bou li faltava el remat, clar, li faltaven 7 o 8 mesos i Emilio me feia. I jo li deia, és que jo no lo veo, i me feia. Ja lo veràs, ja veràs tu, i de cachondeo mos va dir, diu, toro como ese no harán ninguno y ganaréis todos los premios, però perquè Emilio és un xic molt xistós, sempre està contant anècdotes, sempre està en coses d'humor, li agrada molt, i jo dic, ja, tots els premis. I després que s'ha complit a rajatabla tot lo que va dir, tot lo que va dir ell, Tiene cara de niño, total, pues lo que dia del viatge, pues quan van anar al viatge, anaven en el gent mirant-lo i sols feien que mirar a tots els bous, i com l'únic que ho sabia que era el nostre, era Toni, pues l'altre no sabia res, no el van ni escoltar. Els altres de la veia no li van fer ni una foto. I el petó no estava per... El vaig fotografiar jo. Sí que ho sabia, home, clar, perquè ell sabia. I entonces, pues poc a poc, ja ho van dir, el bou és este, i se van dir, home, però si estava allà, no ho van dir. Va ser una anècdota molt bonica perquè no sabia ningú qui era, ho van veure, i després mos ha eixit un bou que ha sigut molt brau, i una presentació, per mi, és dels bous més bonics que hi havia sent al carrer de fa anys. No és perquè siga ni de Juan Pedro, ni de la Peña, ni res, però ahí són les fotos i els vídeos, i la gent que l'ha vist, poc. Bueno, Antonio, Toni, vosaltres que coneixeu molt més al detall la ramaderia de Juan Pedro Domecq, per aquesta grandíssima amistat, evidentment, que teniu, i perquè dueu ja uns quants anys ja repetint en este ferro. Més de 6 anys seguits, sí. Evidentment, per el que comentàvem, no? Perquè, bueno, doncs teniu aquesta grandíssima amistat en el ramader i que vos presta, no?, el poder, bueno, doncs, que vos fique o que intente ficar sempre algun bou, bueno, pues que vos agrade i que econòmicament, evidentment, també se vos adapte al vostre pressupost, evidentment, no? Això també és molt important, no? Però com definiríeu ese bou que acaben de veure les imatges de Juan Pedro Domecq que va aixir al carrer? Per què va aixir al carrer? Sí, com... Un alt per què, millor, ixe bou en este cas, si se pot dir, evidentment, perquè se destina en este cas, Juan Pedro el destina per al carrer, i evidentment, com definiríeu ixe bou de Juan Pedro, que en este cas va oblidiar, si és un bou molt del tipus de la casa, un bou que se va més de la línia... Pues mira, se pot dir, sí que se pot dir, vamos, i te ho vaig explicar. Juan Pedro, la cama és molt llarga, tenia 500 i escaig vaques i n'hi ha que tallar. Entonces vas començar a tallar en lo de Parladé. Anar llevant vaques, i entonces van acordar llevar unes quantes vaques de Juan Pedro també, perquè lo que està eixint li està agradant molt dels sementals que està provant Juan Pedro. I entonces, si n'hi ha que ficar vaques noves, n'hi ha que llevar vaques velles. Entonces, d'eixes vaques que està llevant, perquè no li agraen o perquè no calcula que no estan a l'altura del bou que té, que li podria servir per a la plaça, doncs d'aixes vaques mos dona el bou. I entonces, i des de més bous van així, van així. Molt limpio, totalment. Molt limpio. Ell diu, doncs mira, d'esta rama, d'esta família anem a llevar-la. Doncs n'hi ha tres becerros, n'hi ha un novillo. I el novillo que està més encara, més bonic, el que mos agrada al carrer, és quan ja em diu, Emilio, a mi, quan em toca, em diu, ja tens el toro. I per què? Doncs la vaca és estar... Perquè la família, els germans, ja va lidiar un bou, va eixir molt respost, ell és una ganaderia, que la lidien les figures, perdona que te talle, que la lidien les figures, és un model de bou que... fica molt bé la cara i a lo millor este bou, la línia, és el tipus de bou que agrada molt al carrer, més espret, amb més motor, amb més xispa, que no és el model de bou que ell li demana les figures, i ell viu de les figures. Evidentment. Entonces, s'unen ahir els components perquè el bou vinga a nosaltres. De presentació al bou no li encabia més. Este en concret va ser per la vaca i per el pare. El pare és un semental que Juan Pedro estava enamorat d'ell. Va lidiar els dos germans i van eixir els dos, però molt forts. I entonces, encara va voler lidiar un utrero, un germà d'ell, en la finca. Que si aquest utrero hauria eixit
conforme Juan Pedro Fuller quisquera, igual este bono no ve el carrer, pero va a ser igual que los germans que se van a lidiar, y entonces cuando van a ir fuera. Pero este comentario va a ser per el pare, que va a ser molt encastat, pero encastat, encastat des que, mira, el bou va a tener una cosa en el carrer y te voy a y lo que me va a decir Juan Pedro. Le envíame el vídeo de la eixida, de allí, de allá, y yo le digo, ¿has visto el vídeo? ¿Qué? Y digo, sí, pero dime cuándo ha humillado el toro. No, yo no vi, no lo vi humillar ni una vez. O sea que no va a poner res del bou. De todo lo que ha muerto vos agrá, él solo es a favor y que el carrer que no lo ficava. Si ficava el morro en terra o no lo ficava. Exacte. Evidentment, no? I jo crec que algo que compartim, sobretot molt els taurins, no? I aquests bous que moltes ramaderies se desfan de sementals, evidentment, perquè trauen aquest gen i aquest picant, i que és el que jo personalment més m'agrada, és aquest bou de domec, però aquest picant agressiu és el que demostra el carrer, perquè té molt de motor, perquè se li pot fer les coses molt bé, però al mateix temps, per a una figura, se li fa una miqueta massa engorrós el torejar un animal en tant, diguem, en tant de geni, en tant de... Ho estàs dient tu. De que costa més o millor humillar, o inclús també n'hi ha que dir que n'hi ha bous que tenen molt de picant, humillen també molt bé, però... Li demanen el DNI al torero. Efectivament, no? I això sí que ho busca Juan Pedro, tant de Juan Pedro que són... Juan Pedro busca un bou encastat, però que humille, i que el bou vagi a més, i que vagi a més, i que vagi a més. Aprova més pronte Juan Pedro una vaca al final de la tienta que al principi. Jo he vist moltes tientes de més ganaderies i veure aprovar una vaca per els últims 5 passes finals o fora ja de la placeta, no estar quasi ni... I veure-la fora de la placeta i aprovar-la entonces, n'hi ha poquets. N'hi ha poquets, eh? I ella s'ha aprovat aixina. Què vol dir? Motor però encastat i que vagi sempre a més. Que sempre, sempre a més. Que vagi sempre a més. I això és la casta que busca ell. I este bou, pues siga, pues els dos germans, l'altre germà, i després també les bèsares que van, perquè bèsares també ne van tentar. I, pues, el que sigui, va dir, pues, i este any, pues segurament serà un altre bou igual, saps? Pues d'esta família va fora i ja està. Emilio, el majoral, que tenim tanta amistat en Juan Pedro com en Emilio. Emilio, Juan Pedro viu en Madrid, i de Madrid a la finca n'hi ha 6-6 quilòmetres. Entonces, té alguna persona, i en este cas és Emilio, que és el seu amic de la joventut allí en la ganaderia, i entonces és com, si fora, diu, mi hermano, saps o no? És l'encarregat i tal, i Emilio coneix prou el món del bou de carrer i sap el tipus de bou que agrada al carrer, entonces sense nosaltres dir-li res, ens fa, ese és el toro para vosotros. I en febrer jo no el vea, clar, diu, a 8 meses vista, diu, ja veràs, i el bou era de 5-6-70, que és un pes considerable, i se manejava, però com si en tinguera 5 anys, el bou tenia molt de poder, molt de poder, molt de poder. I després també confiava molt en l'altre bou que no va vindre, que va ser ell el que el va, Toni, va ser el que va dir aquest bou, perquè tenia un altre bou. I en aquest viatge que va anar, ell el va veure i anem a parlar en Emilio que mos fiqui aquest. De segon, perquè ne fem dos. Sí, perquè fem dos. I mos dia, vos lleve, vos fiqui aquest, però vos lleve este. No, no, té que ser els dos. I al final els dos. I aquest bou me'l manté tot l'any perquè volen fer-lo al carrer. Va tindre una rinya faltant a finals d'agost. I nosaltres fem el bou el 15 de setembre, l'han fet aquest any passat, l'any que ve el 14. I mos va dir, jo crec que no llegarà, perquè la rinya ha sigut dura i el bou... I lo aguantaremos o no, diu, és que ell no, el nom li diuen perdiguero, al bou, i ell, col·loquialment, quan parlem, fa, diu, no sé si aguantaré el peleón, i diu peleón, per dir-li-ho ell, és perquè, i diu, l'ha ficat en uns becerros, i el té, i a veure si podem aguantar-lo. Que nosaltres li hem dit que no guarda especialment el bou per nosaltres, que ell que faça el que hagi de fer normal, no? No, no, jo li he dit que ho guarde. És un altre bou molt de l'agrado de l'aficionat al bou de carrer. Molt ample de pitera, que Jandilla, que és una ganaderia germana, ne trau molts, ell també ne trau, en la cara no tan agressiva, més ficar, el bou va estar... de segon sobrero en la corrida de Córdoba. Pues de quatreño ja era serio. De cinqueño encara serà molt més serio. El bou també està en un 5-6-50. Jo crec que agradarà molt. Que ixe bou, quan vam estar anir fent la paella que fem, després ja parlarem de la paella, va tentar Finito, i sa corrida estava Finito. I Finito, parlant del 143, que és el número del bou,
sabía que ese bou va a estar en Córdoba. Yo le vais a preguntar a Finito, le vais a decir, ya Finito, ya que estamos aquí hablando, ¿qué le habéis visto a los 143 en los corrales? Porque Finito es un de los toreros que le gran ara a los sorteos, y a ver, pues una cosa. Y me dijo, y les vais a preguntar, yo digo, ¿qué le ves al toro para decirme que no? Y fue, pues que tiene una cara de cabrón que no lo quiere. Tiene muy mala mirada. Y para la calle, me va a decir Finito. Finito es que va a tener, estaba intentando ese día, y va a ser que el pueblo está en Córdoba y va a andar de segundo sobrero, que Emilio también me va a decir, ese pueblo vendrá. Si ve, será por otro, si se lidia, no, pero va a venir. Bueno, pero això també és el que parlem, no? És una grandíssima avantatge, no? Que jugueu, diguem, un poc en casa, no? Perquè per aquesta amistat que teniu, i, bueno, doncs, vos dona al ramader un poc, bueno, doncs, aquesta confiança, no? Que també sabeu el bou que mos agrada al carrer, el ganader ho sap, no? I a mi aquest bou, que el que parlem, que a millor les figures li tenen una miqueta més en l'ull de dir, este no, doncs, a millor per al carrer pot donar bon resultat, com ha sigut el d'enguany, que ha sigut un bou extraordinari, que a millor a la correguda no haguera sigut i ser grandíssim bou, perquè a lo que parlem, potser no haurà humillat, encastat hauria estat, però haurà estat encastat, haurà donat molt de joc, sin embargo, pa carrer, bueno, pues ha sigut i serà un bou per a recordar en el poble de la Vall, i no només en la Vall, sinó alrededor del poble de la Vall, se seguís parlant d'ixe bou, que sí que per al final del programa tenim unes imatges que veurem el bou, perquè la gent que mos està vendre les seues cases no se queden també en les ganes de veure ixe vídeo del bou. Tenim ahí preparat un vídeo que per al final el veurem, i veureu, bueno, pues esa grandiosa exhibició d'ixe important bo de Juan Pedro. Dins de tot hem tingut la sort, perquè en l'eixida el primer que el retalla ve, però el segon l'agarra, el bou l'agarra i el tira. Doncs ja hem tingut sort que no li farà res al xaval, perquè si no els recortaors se n'hagueren anat a veure què li passa, hagueren deixat el bou a soles i el bou s'haguera perdut. El bou no haguera tingut la mateixa lídia, ja li agarren asco el rodador, i entonces van tindre sort. Al xaval no li va fer res, al caure se va dislocar un poquet l'ombro, però no li va fer res, l'haguera pogut fer una malesa. El fill diu que ha sigut molts anys membre de la penya. I gràcies a això el bou en cal van poder lluir. Sí, però també li van donar una bona plaça, n'hi ha que dir, que veurem les imatges, una plaça important també en arena, que això també fa evidentment que l'animal se puga defendre. Que la van tindre que tirar dos vegades, perquè pel matí van caure 50 o 60 litres i la van portar tota, tota, tota. La tenen que tornar a notificar. Però bueno. Però en este cas va ser per una molt bona ocasió i molt ben aprofitada. La tornem a tirar una altra vegada. Bueno, anem a parlar també, perquè ara hem parlat ja un poc que de Mocito, no? Perquè devíem parlar amb un tot d'este bou, perquè és un bou, ha sigut un bou molt important, molt sonat. Després ponem les imatges i, bueno, doncs la gent des de les seves cases que juguen per si mateixa. Les imatges parlen per si a soles. M'agradaria també parlar d'algo que soleu fer any darrere d'any, que és aquest calendari taurí de la penya, no? Que ara anem a il·lustrar en les imatges, no? Un calendari espectacular, en unes imatges, bueno, que parlar de les fotografies, no? Mira, el calendari, nosaltres tenim, ahir se podrà veure que fica artes gràfiques Diago, que és un dels membres de la penya, que té una impremta, i entonces ell mos el subvenciona. Ell aporta i ne fem una tirada de més de 3-6 calendaris. És un calendari de sobremesa, de sobretaula, i després tenim 3 o 4 fotògrafos del poble, són Lucas Sanz, Fernando Juárez, Carlos Jiménez i un xic que és un fotògrafo que és d'Extremadura, és de Moraleja, i el fem que se desplace de Moraleja a la ramaderia, li ha obrint les portes i ell fa un reportatge de camp. Entonces, d'entre totes les fotografies, pues elaborem el calendari. I enguany jo crec que ha eixit preciós, preciós, preciós. Enguany vam demanar allí en la ramaderia que mos ficaren els bous al corredero, que és molt bonic, i entonces les imatges del corredero en 40 bous cara al fotògrafo són espectaculars. A banda que el bou, el mocito nostre, ha lluit molt, i després el resto de fotos són de les vivències nostres en la penya, el dia del bou, poquet el passacarrer que fem, els dinars que fem, la paella que fem en la ramaderia, que tots els anys per temes d'agenda de Juan Pedro, no perquè ell no vulgui, per temes d'agenda no la fem, però
Si portem 6 anys, crec que porten 4 arrossos. Anem variant. Primer la paella tradicional de conill i pollastre i ara l'han feta més marinera, no? Una arrosseta a banda i això, i es agrada molt. I ell, el dia de la paella, mos porta algun torero i fem tentadero, omplim el dia, no? I tornant al calendari, pues és una cosa molt bonica que la presentem el dia del sopar de Nadal, que solem fer, i els últims anys, pues, ja, com tu vens, que vens pràcticament tots els anys, pues, ho arredonim portant algun torero. Vam començar Penedès de la Terra, Vicente Soler, i en Barea, que són els dos primers que hem portat. Després, pues, ja hem anat pujant, i enguany, pues, ha sigut... El llistó l'han tirat a un to alt, no sé. Ara parlarem d'ell, ara això ho deixarem per al final, aquesta sorpresa, perquè també ve acompanyat el vídeo en aquesta sorpresa, no? Ni ser torero que estigui amb vosaltres allí, que tinguem aquesta xarra col·loqui, això farem ara ja per despedir el programa, parlem un poc d'aquesta tradicional ja sopar de Nadal, que jo des d'ací sempre vos dono també les gràcies perquè sempre compteu amb la meva presència i jo vaig encantat, per supostíssim, en estar en tots vostès. Gràcies per aquest calendari també, perquè considero que també m'acompanya tot l'any en casa, en el meu estudi, és el calendari que sempre el tinc damunt de la taula, i gràcies per aquestes boniques fotografies que il·lustreu. Bueno, Toni, conforme comentàvem, no, el calendari tot un èxit, però bueno, sabem que l'èxit que també teniu és el sopar, no, que és algo estrella, no, diguem així, no, perquè fa una miqueta, bueno, aquesta reunió d'aficionats i de fotògrafos, evidentment, que també vos col·laboren i ajuden, no, evidentment, en l'edició d'aquest calendari que acabem de parlar. Pues sí, ja portem diversos anys fent el tradicional sopar de Nadal, en un any també, el local ja quasi no cabem, més de 100 persones, i el sopar està sent un èxit rotund de tots els anys. Bueno, Toni, ens acaben de comunicar una molt bona notícia. I quan dic una molt bona notícia és perquè anem a tindre aquesta nit en el nostre plató a ramader Juan Pedro Domecq. El tenim a la línia telefònica, que els nostres companys de realització ara ja ens passaran a plató, i evidentment podrem parlar amb ell. Evidentment anem a parlar ja en castellà, para que nos pueda entender perfectamente, ¿no? Y bueno, pues tener el gusto y el placer, ¿no?, de poder hablar con Juan Pedro Domecq, porque sabemos que ha hecho un temporadón este 2018. También nos gustaría que nos comentara el 2019, ese proyecto de año que estoy seguro que va a ser también muy ilusionante, y si puede ser también hablar un poquito de ese toro tan famoso en nuestra comunidad valenciana como es Mocito, que ha sido un toro que en Vall d'Uixó ha sido otorgado prácticamente todos los reconocimientos que se les puede brindar a un toro por su comportamiento, por su bravura, evidentemente por su presentación. Yo creo que más no se puede pedir. Yo creo que, no sé si nos está oyendo ya el ramadero Juan Pedro Domecq. Juan Pedro, muy buenas noches. Juan Pedro, a ver si nos puede oír. Bueno, sabemos que tenemos a Juan Pedro en la línea telefónica, a ver si nos puede oír y podemos ahí. Juan Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te hablo desde el programa de Bou per la Vila, de aquí de Televisión de Castellón, esta provincia y esta comunidad tan taurina, como tú bien conoces. Y esta noche tenemos, bueno, pues el gusto de tenerte en esta línea telefónica, exclusivamente para nuestro programa, y evidentemente con unos amigos como es la Asociación Cultural Gastronómica Taurina La Alternativa. Esta noche estamos hablando de ese famoso toro Mocito, ¿no?, que ha sido otorgado esos reconocimientos a su bravura, a su esplendor de presentación y evidentemente de comportamiento. Bueno, siempre es un lujo estar rodeado de amigos tan queridos como la Peña La Alternativa, y que este año la suerte de que hayamos lidiado un toro tan importante en Vall d'Uixó. Un toro que, como he dicho, ha tenido unos reconocimientos muy importantes. No hemos querido traerlos todos encima de la mesa, porque evidentemente no nos cabían, pero sí es verdad que queríamos hacer un programa un poco especial a este toro de la ramadería de Juan Pedro Domecq, que usted cría en tanto mimo y en tanto cariño, y que nos destina alguna parte de su camada, en este caso para correr en nuestras calles, que también son importantes, y que también
se da honores a esa bravura de esos toros de su casa. Bueno, creo que es parte de la tauromaquia y que un toro tiene que ser bravo tanto en la plaza como en la calle, y así ha sido, ¿no? Este mocito creo que era un toro precioso y aparte ha peleado como un digno ejemplar, ¿no? Eso siempre, pues, es una alegría, ¿no? Que la gente se reúna en toro al toro y el toro ponga de su parte para que haya ilusión, para que haya más toros de Juan Pedro el año que viene en Valdeuxo. Evidentemente. Bueno, aquí a mi lado tengo a Antonio y Tony, dos buenos amigos, de buena amistad que sé que os une, ¿no? Y no sé si querrás decirles algo. Bueno, no, ellos querrán saludarte, evidentemente. Buenas noches, Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio y Tony. Sí, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, siempre agradecerle la confianza siempre mostrada por mi ganadería. Un honor. Bueno, Juan Pedro, sí que aprovechando que ya te tenemos unos minutitos que vamos a tenerte aquí en línea telefónica, que para nosotros es un auténtico lujo poder hablar cara a cara, aunque sea por vía telefónica, con usted, pues bueno, nos gustaría hacer un poco balance de la pasada temporada 2018, que sé que ha sido una temporada importante, pero también me gustaría al mismo tiempo de hacer un repaso muy rápido de lo que ha sido la temporada, también hablar de ese toro Ombú, número 33, que se lidió en Madrid, que para usted creo que fue un toro muy importante y que también me gustaría hacer un poquito hoy mención de él hoy aquí en nuestro programa, ¿no? Bueno, creo que fue un toro excepcional tanto en su morfología, que al que le campoñaba Jabonero, el color emblemático de la ganadería de Veragua, pero no todo se quedó en morfología y color, sino que le acompañó su genética, su bravura, un toro bravo, profundo, con muchas de las virtudes que busco y que ha de tener un toro bravo, y un toro para triunfar y para investir así como en una plaza tan importante como Madrid. Bueno, supongo que estará contento de esa camada de 2018, porque ya sí, una camada sumamente redonda, en el que ha habido una sostenibilidad de la bravura de forma constante en todos los espectáculos. Ha habido algo, 13 corridas de toros en las que han salido más de dos toros por la puerta grande, en otras pues porque fallaron espadas, un gran paso por Madrid, un broche en Sevilla excepcional, bueno, para estar muy orgulloso. Por supuesto, ¿no? Una ganadería referente, una ganadería madre, ¿no? Que, bueno, pues seguramente muchísimas figuras sueñan en torear sus toros, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente es bastante garantía de triunfo, ¿no? En la plaza, ¿no? Y eso también es muy importante, y hacer hoy mención de ello, evidentemente. Vamos a hablar también de lo que va a ser la temporada 2019. Juan Pedro, supongo que mucha ilusión ya, encaminando ya, estamos en bueno, acabamos de entrar en el 2019, pero seguramente tendrá ya los planes, dirección 2019, plazas importantes, y no sé si se puede adelantar o puede alguna plaza que ya tenga concretada. Bueno, básicamente vuelvo a las plazas en las que he estado este año, con casi seguro una doble presencia en Madrid, tanto con Juan Pedro como Parladé, y luego, bueno, estamos viendo, a lo mejor voy a Bilbao, todavía no es seguro, habrá que verlo, han estado viendo la corrida, pero bueno, ya veremos si al final se cierra el acuerdo, y luego pues Valencia, Castellón parece, Málaga, Huelva, todas las plazas a las que puerto, a las que normalmente voy, y bueno, pendiente de alguna corrida siempre que concretar. Supongo que mucha ilusión, ¿no?, con la camada del 2019, ¿no? Bueno, siempre ilusión, con toros nuevos, cada camada, aunque parezca que vienen de la misma ganadería, son distintos, porque cada vez es distinta, de una vaca, de toros distintos, muchos de ellos, siempre hay ilusión, si no es imposible el ganadero. Evidentemente, bueno, pues nos alegra muchísimo que nos haya adelantado, que si no pasa nada va a estar también en esta plaza, aquí en nuestra provincia, que es Castellón, que es una de las ferias, primeras ferias que vienen del año, después a continuación evidentemente también está aquí Valencia, pero también nos alegra muchísimo que esté en nuestra comunidad,
en esas plazas importantes, como es Valencia, como es Castellón, y bueno, y si hay parte que pueda llegar a Alicante, pues incluso mejor también, ¿no? Nos gustaría. Sí, Alicante yo creo que también, también es otra clase, que con lo que a lo mejor hago el triplete de vuestra comunidad, que será un orgullo el volver a hacerlo. La verdad que sí. Bueno, pues yo, Juan Pedro, no me gustaría robarle más tiempo, evidentemente, porque es un hombre que tiene mucho trabajo, evidentemente, sobre todo también en negocios, evidentemente, sobre todo en el campo, ¿no? En esos animales que necesitan siempre esa atención, ese cuidado, y evidentemente, bueno, pues todas esas anotaciones que hacéis sobre el campo, que es muy importante para que, bueno, pues podáis triunfar, evidentemente, año tras año, como lo estáis haciendo en historia y sobre todo en esa grandiosa familia ganadera que sois, ¿no? No sé si Tony, tanto pues, como Antonio, quieren decirte alguna cosita. Pues nada, Juan Pedro, yo solamente decirte que sé que has estado de mucho trabajo en tientas, que nos podrías decir un poco cómo te han salido los toros asentados y las vacas este año. Bien, siempre hay las pruebas de los toros nuevos, yo todos los años tengo 2, 3 toros nuevos, y bueno, ha habido toros que siguen aportando ilusión y bravura, y ha habido por ahora una gran regularidad en los tentaderos, con lo que significa que las futuras camadas seguirán embistiendo al alto de nivel de exigencia que tengo. Muy bien. Y yo, Juan Pedro, solamente mandarte un abrazo y a ver si nos vemos pronto. Pues nada, igualmente, un abrazo bien fuerte. Juan Pedro, muchísimas gracias por haber estado estos minutitos en este programa taurino de Bóper la Vila, de aquí de nuestra provincia y comunidad valenciana, y gracias una vez más porque siempre tienes la puerta de tu ganadería para las personas que amamos y nos gusta tanto es el toro, y sobre todo esta fiesta tan bonita también, esta tauromaquia también diferente a la de la plaza, pero también una tauromaquia muy bonita que es el Volcar. Juan Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer estar esta noche con vosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Antonio, Tony, yo creo que ha sido un placer, ¿no?, poder entrar en vía telefónica, ¿no?, en un ramader pues sí, de esta índole, como es Juan Pedro Domecq, hablar un tú a tú directamente en vía telefónica. Evidentemente disfrutan toches televidentes que hemos disfrutando esta nit del programa de Bou per la Vila, pero bueno, com no donar-vos les gràcies, bueno, pues a vosaltres, no?, que sou al final és que heu fet possible, no?, l'enllaç per a que aquesta nit puguem estar parlant amb Juan Pedro, no? Juan Pedro és, en el tracte que tenim nosaltres, Antonio és el que més parla, el que més contacte té en ell, però és una persona molt senzilla, no és molt pròxim, no fica mai, nosaltres no mos fica pràcticament mai reparos a quasi res, i entonces pues ja ho heu sentit, és un plaer escoltar-lo, i molt franc, molt sincer, una meravella de persona. Nosaltres estem encantadíssims de tindre'l d'amistat, no?, de tindre l'amistat també. Bueno, ja per anar quasi despedint el programa, perquè evidentment mos passem una miqueta del temps, perquè, bueno, pues han tingut esta quidrà un poc improvisat. Que requeria, no?, poder saltar aquesta barrera del temps, no?, però sí que ja per anar despedint el programa, sí que m'agradaria molt ràpidament, no?, que mos havien quedat un poc antes de la quidrà, en lo que era el sopar tan tradicional, i parlar d'aquesta figura, com és José Manuel el Cid. Manuel Jesús el Cid, que estigui... Pues este any volíem que fuera el Cid, perquè és l'any que se retira també, i també l'any passat van portar a Álvaro Lorenzo, que era tot el contrari, es començava a ser figura, i aquest any volem portar ja una figura consagrada, i més el Cid, que se retirava aquest any. I també gràcies a Juan Pedro, perquè el Cid estan fent-li homenatges totes les dies, després si no toreja, està entrenant o està en homenatge, o entrenant, torejant o homenatge. Té l'agenda molt plena. Té l'agenda total, i entonces, pues, al final m'ho van fer en ell, van parlar en ell, ell m'ho va ficar la fecha, per això tu saps que se va adelantar una setmana o dos el sopar de la penya, perquè ell no podia, ja no podia, perquè tenia que anar a Colòmbia, a Tennessee i tot allò, i entonces, pues, van portar la CIT, i tu vas estar, va ser un sopar extraordinari, i Toni aquí també... Van passar una vela, més de 100 persones, el sopar, que ja... Als locals de la Caixa Rural ja quasi no cabem, tu estàs, mos fa de 90 a 95 no passeu, i érem 103 o 104, o 105, per ahir, 110, 104.
Molt i molt, i molt a gust, el CIT molt pròxim. És de la premsa. Molt ameno, l'associació de la premsa taurina també tenien moltes fotografies, mos se van volcar i mos van adornar el local. En fi, va ser un acte meravellós. Nosaltres, per contraprestació, es el vam portar perquè estiguera en l'entrega de premis de l'associació de la premsa, que va estar en totes les festes del poble, perquè nosaltres el sopar el fem per nosaltres i els nostres invitats. I entonces va ser una velada meravellosa, meravellosa. I ella i el CIT, se va quedar molt, molt content del tracte que ha recibit. En fi, va ser genial. Les fotos, que crec que eixiran en el vídeo, a la Sant Demà vam anar Toni i jo a portar-les a l'hotel perquè se l'han portat totes. Sí, per la seva penya de Salteres. Per la seva penya d'allí, s'han dit, les fotos me les podeu llevar? Sí, sí. I se l'han portat totes, les fotos. No mal que el cotxe era gran, perquè no li cabia. Bueno, jo pude donar fe d'ell, vaig estar allí, perquè evidentment sempre, tots els anys, me feu partícipe d'aquest sopar. I enguany volia, a part de ser partícipe, fer partícipe a tota la gent que ens està vendre les seues cases en aquest programa, però a part en les imatges que ara sí que tenim preparades ja per a despedir el programa, que són les imatges del sopar amb l'entrevista que li va fer Jorge Casals al CIT. Allí vaig haver una miqueta de tertúlia, veurem aquesta miqueta de tertúlia, veurem el vídeo del bo de Juan Pedro, de Mocito, antes d'aquesta entrevista, i per a despedir n'hi ha un vidiet ahí també d'unes imatges del CIT en tant en la Gran Maria de Juan Pedro en fotografies i en vídeo. Que vam coincidir nosaltres en ell, vam coincidir allí en la finca, en l'Àlvaro, sí, sí. Bueno, doncs en este reportatge, amics, serà el que ens despedirem, sí que antes donar-vos les gràcies per haver vingut un any més, tant Antonio com Toni, per haver estat així en el programa de Bou per la Vila un any més. Per a mi ha sigut, ja dic, tot un plaer, i més que manera, avui especial, que haver pogut entrar per via telefònica amb Juan Pedro Domecq i parlar una miqueta de la passada temporada i d'aquesta temporada que se prepara. Esperem que l'any que ve vos visca tot igual, i si no, igual vindrem qualsevol dia que tu vulguis venir i xerrem de Bous, que és el que ens agrada, i ja està. Lo dels premis en guany ha sigut, no és una anècdota, però és perquè al coincidir tot el món és perquè mos ha eixit redó, mos ha eixit redó el premi, mos ha eixit perfecte el sopar. Han portat a un torero des que tenen un currículum molt extens. Se ho ha passat així tot a pedir de boca, com aquell que diu, no? Si l'any que ve mos ix normal, també mos estem contents, no? Mos va fallar el bo renyidor. Però bé, això no hi ha cap problema. Ja ho farem l'any que ve, allà està. Bueno, pues Toni, Antonio, gràcies una altra vegada més. A tu. Gràcies a tu per invitar-nos. I esperem que en este any, este 2019, també siga tan especial per a vosaltres i que tingueu moltíssima sort en aquests bous de la ramaderia Juan Pedro Domecq. Nosaltres fem el bou i bon menjar, tu ja ens coneixes, ja divertim-nos, ja està. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Bueno, doncs ahir despedim ja aquests bons amics de la penya alternativa de la Vall, que sempre ja dic que és un plaer tindre'ls així, que nosaltres sempre, tots els anys, bueno, doncs s'allarguen un dia nosaltres a xerrar d'aquest gran dia que ells també celebren, a part del dia taurí, doncs bueno, doncs això és el sopar de Nadal, que nosaltres en aquestes imatges que anem a veure, bueno, doncs vam voler captar a la nostra càmera per a gaudir un poc d'aquesta entrevista del CIT que li feia Jorge Casals. I també veurem aquestes imatges de Mocito, d'este bou que, bueno, doncs ha donat molt que parlar. I ja per a finalitzar, aquest tentadero del CIT en la ramaderia de Juan Pedro Domecq. Jo només no queda res més que añadir. Bueno, doncs reemplaçar-vos per al dimecres que ve, alrededor de les 9:30 de la nit, així en el programa de Bou per la Vila. Tornarem a estar així en l'actualitat taurina. Molt bona nit. Esta noche taurina, y lo hacemos con el gran protagonista de esta fiesta, el que nos tiene aquí todos reunidos y el que ha hecho que nos unamos las dos aficiones, la de la calle y la de la plaza. Ese es el toro. Y bueno, este año es muy especial para la peña La Alternativa, y es que el toro por el que apostaron este año, Mocito número 25 y marcado con el hierro de Juan Pedro Domecq, ha sido el gran triunfador de la temporada taurina 2018 en Baiduxol, la conocida como Capital del Toro. Bueno, de los 85 toros cerriles exhibidos este año en Baiduxol,
Pues Mocito de Juan Pedro Domecq ha sido uno de los más destacados, o por no decir el más destacado. Y es que esa mesa con todos los premios avala ese gran juego del toro de Juan Pedro Domecq. Así que los miembros de la Peña de la Alternativa tienen que estar muy satisfechos, y cómo no su ganadero, Juan Pedro Domecq. Bueno, les voy a decir solo algunos de los premios que tenemos ahí, y es que Mocito se ha llevado el premio al toro más completo del año, como el otorgado por la Federación de Fiestas, el de la Asociación Cultural Tauromaquia y el más reciente, el concedido esta tarde por la Asociación de la Prensa Taurina de Bous Alcarreré. También ha obtenido el premio a la mejor salida y ha sido nominado tanto en presentación como en juego. Bueno, no cabe duda de que todos estos reconocimientos expuestos en esta mesa le avalan, como decía antes, como uno de los mejores toros de la temporada, no solo aquí en Vall-d'Uixó, sino seguramente también en la provincia de Castellón y en la comunidad valenciana. Vamos a recordar en el siguiente vídeo el juego del gran toro de Juan Pedro Domecq. Yeah.
fíjense. Cables que l'han deixat darrere. No tens de mal, no tens burro. Què hi ha? A la herradera cuando ha llegado la vaca, esto no. Bueno, y ahora sí que es el momento de presentar a nuestro gran invitado de esta noche. Ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí con todos nosotros, porque además de que es época de tentaderos y está preparando sus compromisos de cara a esa temporada americana, también desde que anunció su retirada de los ruedos la próxima temporada está recibiendo multitud de homenajes y reconocimientos. Así que para nosotros es un placer que haya compartido este día con nosotros, con la Peña Alternativa. Su carrera es todo un ejemplo. Comenzó desde la nada y supo lo que era el infierno, la dureza de esta profesión. Pero con capacidad, sacrificio, ilusión y esa fidelidad a su toreo clásico le llevó a saborear las mieles del éxito, a tocar el cielo con las manos y convertirse en una de las figuras claves de la primera década del siglo XXI. Y todo gracias a triunfos incontestables en plazas como Sevilla, Madrid y sobre todo Bilbao, que fueron el trampolín de su carrera, las que le lanzaron en los momentos más complicados. Ahí quedan sus cuatro puertas del príncipe, que se dice pronto, sus dos puertas grandes en las ventas. ¿Y quién nos acuerda de aquella emotiva tarde con los seis toros de Victorino en Bilbao? Bueno, son muchas las tardes de gloria que ha dado la tauromaquia y con él se va una de las mejores zurdas del torero de los últimos años. Manuel Jesús. Gracias, Fernando, porque ha habido fotos ahí que han tenido movimiento en el sentimiento, por lo menos en el mío, ¿no? Y empieza uno a echar pues mente hacia atrás, ¿no? Y a recordar esas tardes tan bonitas, sobre todo aquí en Valencia, ¿no? Y he tenido pues también tardes muy bonitas, para mí muy emocionantes, ¿no? Así yo, fotos aquí, preciosas, ¿no? Y agradecerte pues esta ilustración tan bonita y tan emotiva que me has brindado. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Manuel, es una pena hablar de estas cosas, pero hay que hablarlas, ¿no? Y tú has decidido poner fin a tu trayectoria, a tu vida, a tu pasión. Y además lo haces en un momento importante de tu carrera, porque no todos son capaces de irse cuando quieren, otros se van cuando les echan, tú no. Te vas en un momento alto, en un momento importante y cuando tú crees que te debes ir, eso te honra. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que ha llegado mi momento. No me voy por falta de ilusión, porque es lo que me sobra, falta de ganas, falta de...
les sobra todo eso. Les sobra el querer seguir aprendiendo, que es lo más bonito de todo esto. Pero sí es verdad que creo que la vida de los toreros, de los artistas, de cualquier persona, ¿no? Yo creo que la vida son ciclos, ¿no? Y yo creo que el ciclo mío de como matador, como torero que entra en competición año tras año, pues creo que hay que tomar la determinación de que este ciclo ya se va a cerrar el año que viene, porque todas las ilusiones, todos los sueños que yo tenía cuando empezaba, creo que soy una persona que creo que soy un privilegiado, porque he llegado a conseguirlo. He llegado a conseguir cuando tomé la alternativa, primero cuando debuté con caballo, el intentar estar anunciado las plazas importantes, entorrear las novilladas en ferias buenas. De novillero me costó muchísimo trabajo, entré en algunas, Sevilla y Madrid, que para mí fueron pues, mis trampolines, sobre todo Madrid, a la hora de torear, de tomar alternativas, evidentemente en Madrid. Y cuando tomo la alternativa, los sueños que tienes pues compartir cartel con la figura de ese momento, estar en todas las mejores ferias, ser indispensable en muchas de ellas, y también he llegado a conseguirlo. He llegado a estar ahí arriba muchos años, he llegado a torear muchísimas corridas con todos los compañeros que años anteriores pues, soñaba estar con ellos, y he estado, ¿no? O sea, he ido cumpliendo metas y lo he ido consiguiendo poco a poco con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, y ahora creo que pues, mi sueño y mi ilusión es a lo mejor seguir ligado al mundo del toro, como he dicho ya antes, pero a lo mejor en otras facetas. Mi sueño ahora es, pues, a lo mejor estar más tiempo en mi casa, en mi familia, pues son 20 años que ya no quiera la vida de torero, la vida del taurino, quema muchísimo porque estás muchísimo tiempo fuera, te debes mucho a tu público y tienes que estar en todos sitios, nunca puedes estar en todo lo que tú quisieras porque entonces no sería un ser humano, sería Dios, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno intenta estar y agradar a todo el mundo, pues siempre hay personas que a lo mejor se sienten pues a lo mejor más dañadas, porque si tú quieres agradar a todo el mundo, siempre hay gente que se siente pues con eso, ¿no? Más dolida, porque a lo mejor estás menos tiempo con ellos. En definitiva y al final siempre son los mismos, que es la familia, ¿no? Y yo creo que ahora pues ha llegado el momento pues, de disfrutar más de ellos y de intentar pues hacer un paréntesis, cambiar un poquito tu vida, que es muy difícil, cambiar la vida de un torero es muy difícil, porque esto no es una profesión, es eso, es una forma de vida, es muy complicado. Pero bueno, voy a intentarlo y voy a intentar disfrutar ahora de otra faceta y ser feliz, es lo más importante, ¿no? No irte ni frustrado, ni amargado, ni creyendo que no he conseguido lo que me he propuesto o que no me han dado el sitio que quería que me tienen que haber dado, todo lo contrario, ¿no? Súper agradecido al mundo del toro, a la gente, a la afición, a la tauromaquia por los valores que me ha dado en mi vida, por el respeto, por el cariño y por la de miles de personas que he conocido, buenísima gente, buenas personas, que de no haber sido por el toro, pues hubiese sido imposible. Y eso que no quiero porque lo llevas en tu corazón. Hola, querida José Manuel. Oye, que muchísimas gracias. Que te puedes ir de la fiesta orgulloso y contento porque has sido un figurón del toreo y yo creo que lo has demostrado, ¿no? Y vas a recoger todo ese cariño seguramente en todas esas plantas. Como tú bien decías, hay que cosechar para sembrar y tú lo has hecho a lo largo de todos estos 20 años. Que tu humildad nos hace siempre sentirnos muy felices y personalmente me alegra tenerte como amigo, ¿no? Y siempre es un placer entrevistarte, Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y el presidente de la Peña Alternativa, José Diago, quiere hacerte entrega de una talla de madera de nuestro artista local de Peña.
Dímelo. Balcero de tu madre. Bueno, ahora el presidente nos va a dedicar unas palabras, ¿no? José. Alcaldesa, concejal de fiestas, señores presidentes de la Peña Cultural Taurina, de la Tauromaquia y de la Asociación de los Toros, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de los Toros en la Calle y presidente de la Taurina, de la prensa taurina. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Manuel Jesús y su señora al pueblo de Valldusó, esperando que su estancia aquí haya sido de su agrado. En segundo lugar, decirle que muchas gracias por haber venido a este pequeño homenaje, pequeño y humilde homenaje de la Peña Alternativa. Y en tu despedida de los ruedos de España, te deseamos desde la Peña Alternativa que tengas mucha, mucha, mucha suerte, que triunfes en todas las plazas donde torees y que abras todas las puertas grandes de todas las plazas allá donde torees, en España, en Francia y en América. Y a ti y a tu mujer, simplemente desearos que Dios os bendiga. De buena nit a totes i tots, presidente de la Peña Alternativa. Me voy a saltar todo el protocolo, ya lo ha dicho el presidente. Muy buenas noches a todos los representantes del mundo del toro de la Valldusó. Y muchísimas gracias, Manuel, por haber venido hasta la Vall. Solo hay que ver, ¿no?, la afición. Esto es solo una parte de la afición taurina que tenemos en nuestro municipio. Siempre que cerramos la temporada taurina en octubre, ahora empezamos el ciclo, ¿no?, de reconocimientos, de poner en valor lo que ha sido la temporada taurina en nuestro municipio, y es por eso también que quiero aprovechar para daros la enhorabuena a la Peña La Alternativa, que junta a las festes del carrer del Mig, pues habéis obtenido tantísimos premios y habéis sido referentes en lo que ha sido la temporada taurina en nuestro municipio, ¿no? Yo creo que en nombre también del concejal de fiestas os doy la enhorabuena. Él está contentísimo de este toro y sobre todo de una ganadería que es su favorita, como todos vosotros sabéis, ¿no? De abrirte las puertas de la Vall, sabes que tienes que volver porque tenemos las escobes cerradas. Sí. Y aunque aquí la afición, sabes que es el bobo del carrer, el toro en la calle, desearte, ¿no?, que esta es una ciudad predilecta del mundo del toro, la capital del toro, y que vamos a intentar, gracias a toda esta gente, cuidarlo, mimarlo, protegerlo, y que no se pierda nunca esa afición y que no se pierda nunca nuestras tradiciones y nuestra cultura también como pueblo, ¿no? Así que, bueno, buena nit, gracias por haber vingut y muchísimas gracias a la Peña Alternativa, como siempre, por el seu tracte, por el seu saber estar y por parlar, ¿no?, i fer que se parle dels bous al carrer també de la nostra ciutat. Així que moltíssimes gràcies i bona nit. No olvides la caña, que como verás, recogimos el guante tuyo y verás que hay presencia de las mujeres en esta peña. Así que, bueno, quiero aprovechar también y quiero lanzarte otro guante y decirte que te esperamos en la Magdalena para que puedas ver si Manuel Jesús el Cid está presente en una de las corridas. Te invitamos, como no, de que vengas a verlo también. Bueno, si no, Manuel, puede que vaya. Bueno, dicho que muchísimas gracias, Tania. Manuel. Buenas noches. ¿Eh? ¿Eh? El micro se va a acabar.